Bienvenidos a nuestro programa. El tema de hoy es respirar aire limpio y puro. Un obrero en una fundición descarga lingotes de plomo. Un pintor en una fábrica mezcla pintura con agua ras. Un equipo de hazmat, materiales peligrosos, examina un accidente donde habría gases peligrosos. Todas estas situaciones tienen algo en común. Los trabajadores afrontan peligros respiratorios potenciales. Hay más de 5 millones de trabajadores en Estados Unidos que usan aparatos respiratorios. Pero más de 66 mil trabajadores al año sufren grave exposición a contaminantes aéreos que pueden darles cáncer y otras enfermedades. Por la importancia de respirar aire puro y limpio, la OSHA y NIOSH han establecido amplias reglamentaciones respiratorias. Para protegernos del aire contaminado, estemos pendientes de los peligros respiratorios y de cómo evitarlos. Importa, a fin de proteger nuestra salud mientras trabajamos. Empecemos por estar listos para el combate. Estemos conscientes de los problemas potenciales. Lea siempre las fichas de seguridad para cada material con que trabaje y siga todos los procedimientos de seguridad. Su empleador hará varias pruebas en su entorno de trabajo para determinar si hay peligros respiratorios. Si es necesario, su compañía instalará purificadores de aire que filtren partículas y establecerá puestos de emergencia respiratoria en caso de incidentes con aire contaminado. Emplear controles de ingeniería como extractores de laboratorio y otros sistemas de ventilación también le darán a respirar aire puro. Los controles ambientales, como rociar el agua en superficies secas y polvorientas, también reducen los contaminantes aéreos. ¿A qué tipos de peligros respiratorios nos exponemos? Bueno, se dividen en tres grupos: polvo, niebla y humos, gases y vapores, y falta de oxígeno o extremos de temperatura. El polvo, la niebla y los humos son diminutas partículas que flotan en el aire. El polvo lo sueltan sólidos al descomponerse, al hacerse operaciones de cortar, triturar y moler. La niebla consta de gotitas de líquido suspendidas en el aire. El humo consta de partículas sólidas despedidas al calentar metales o plásticos. Respirar polvo, niebla o humo irrita la garganta y los pulmones. El segundo grupo de peligros son sustancias que cambian de forma a gases y vapores. Los gases se producen al procesar químicos, sobre todo empleando calor y presión. Los vapores se forman al evaporarse sustancias. Si se respiran, los gases o vapores irritan de inmediato. El último grupo de peligros respiratorios es la deficiencia de oxígeno y extremos de temperatura. La deficiencia de oxígeno ocurre donde el aire se ve afectado por una reacción química o incendio, o donde lo ha desplazado otro gas. Al entrar en un área sin un sistema de respiración autónomo, perdería usted el conocimiento enseguida y si hay muy poco oxígeno, hasta podría morir. Al respirar donde hay extremos de temperatura, aire muy frío o muy caliente, le dañaría las vías respiratorias. Cada uno de estos peligros ocasionaría lesiones, así que a protegernos. Hemos hablado del equipo de procesar y ventilar, pero ahora
Vamos a ver. Eso es. Aparatos respiratorios. Son básicamente de tres tipos. Los que pasan el aire por filtros, los que purifican el aire químicamente y los que proporcionan una fuente autónoma de aire puro. La protección exigida depende del tipo de trabajo que usted haga. Para determinar el tipo de protección necesaria, NIOSH clasifica los sistemas respiratorios según ciertas normas. Si el material suspendido en el aire es de base aceitosa, use un filtro designado con la letra R, o sea, resistente al aceite, o bien la letra P, a prueba de aceite. Si no hay aceite alguno, podrá usar un filtro de letra N, o sea, no a prueba de aceite. Aparte de la presencia de aceite en el aire, la clasificación de filtros según NIOSH también prevé la vida útil del filtro y cuán eficaz es al filtrar partículas del aire. Luego de las letras R, P o N, se da en porcentajes la eficacia de cada filtro, 95%, 99% y 99.97%, lo que equivale al 100%. A mayor porcentaje, mayor protección del filtro. Un buen ejemplo de equipo que solo filtra es la mascarilla desechable, útil para peligros leves como el polvo. Las fibras de la mascarilla atrapan y detienen las partículas flotantes. Para que ajuste bien, apriete la tira de metal de la mascarilla contra el tabique de la nariz. Deseche la máscara cuando se tupa o al terminar su trabajo. Hace falta más filtración en áreas de peligros químicos. O sea, una mascarilla con filtro de cartucho desechable que purifica el aire con un proceso químico. Los filtros de la serie R, resistentes al aceite, se cambian diariamente a menos que se compruebe que el filtro no se ensucia, conserva su forma y no dificulta la respiración tras más de un turno de trabajo. Si no hay aceite en el lugar de trabajo, use un filtro de la serie N hasta que se ensucie, se dañe o dificulte la respiración. Los filtros de serie P, a prueba de aceites, pueden usarse hasta ensuciarse, perder la forma o dificultar la respiración. Aun si usa la máscara adecuada, no le protegerá bien si no usa el filtro correcto para la sustancia con la que usted trabaja. Desafortunadamente, a mayor protección del filtro, más se dificulta la respiración. Así que no use un filtro de clasificación superior a la necesaria, a menos que lo recomiende su supervisor. Para cerciorarse de usar el tipo de protección correcto para la sustancia con que trabaja, la OSHA exige que todos los filtros y cartuchos se identifiquen por el color y con rótulos aprobados por el NIOSH. Una vez escogido el cartucho filtrante correcto, extienda su vida útil y logre mayor protección agregándole un contrafiltro que capta las partículas flotantes antes de que tupan el cartucho. A veces se necesita mayor protección que la de una mascarilla que solo cubre la nariz y la boca. Entonces, examine otros modelos como una máscara que cubra toda la cara. Una máscara facial completa es importante si trabaja alrededor de peligros que también irritan la piel y los ojos. Las máscaras de cartucho no son eficaces si el oxígeno es insuficiente en el área de trabajo o cuando hay tantas sustancias peligrosas en el aire que la mascarilla no puede filtrarlas. En tales casos hay que usar una máscara de abastecimiento de aire, ASR, conectada a un compresor que suministra aire a través de un tubo. Un aparato de respiración autónomo, SCBA, elimina la necesidad de largos tubos ya que el aire va en un tanque a la espalda del usuario, facilitando mucho el movimiento al trabajar. Si usa un aparato autónomo, pregúntele a su supervisor cuánto le dura el aire del tanque, recordando que el promedio indicado en las instrucciones varía con el peso y el esfuerzo que usted tenga que hacer.
Fíjese de antemano que el tanque esté totalmente lleno para no quedarse sin aire en un aprieto. Si lleva puesto un ASR o un aparato autónomo, evite que se le enreden los tubos y vigile el indicador de aire que le queda. Ya sea que su trabajo le exija ponerse un aparato autónomo, máscaras para polvo o de cartucho, la OSHA exige un plan escrito que señale los requisitos respiratorios de su trabajo y que sea de fácil acceso a todos en su lugar de trabajo. Su empleador repasará periódicamente estos requisitos para que todos los procedimientos y equipos de trabajo estén actualizados según los reglamentos vigentes. Aún antes de comenzar a trabajar en un área donde se requiere el uso de protección, su empleador le hará una evaluación médica para determinar si puede protegerse sin problemas en el trabajo. Le hará una evaluación un profesional de salud debidamente licenciado. Una vez que le autoricen el uso de una máscara, escoja una que pueda usar cómodamente. Como su empleador le ofrecerá al menos 3 tamaños, seleccione el tamaño que le ajuste mejor. Mírese en un espejo para ver mejor el ajuste de la máscara. Primero, haga que su supervisor se la coloque correctamente en la cara. Luego, ajuste las correas para sujetarla bien. Debe quedarle firme e inmóvil, pero sin que le apriete demasiado. La mascarilla debe sentirse cómoda, pero si está demasiado suelta y se le mueve en la cara, pueden colársele sustancias peligrosas. Una vez firmemente colocada la máscara, necesita espacio para hablar y comunicarse. Su supervisor le dará algo que leer en alta voz para fijarse que le entiendan al hablar con la máscara puesta. Nunca se quite la máscara para hacerse oír. Una vez con la máscara pegada cómodamente a la cara, revise la eficacia del ajuste. Hay 2 maneras de hacerlo. Las pruebas cualitativas se hacen regando humo o sacarina irritante a ver si usted detecta su olor. Si no lo siente, es que le ajusta bien. Pero la prueba es algo subjetiva, variando según el olfato personal. Puede lograrse una evaluación más precisa mediante una prueba cuantitativa. Una máquina especial mide la cantidad exacta de material indeseable que pasa por la máscara. Para que la máscara retenga el ajuste, haga pruebas tanto positivas como negativas cada vez que se la ponga. Para la prueba positiva, cubra la válvula de salida con la palma de la mano y suavemente exhale. El ajuste es bueno si siente aumentar la presión en la máscara y se abultan los lados de la pieza facial. Para la prueba negativa, cierre la válvula de inhalación y aspire suavemente. La pieza facial deberá pegársele a la nariz. Si al aguantar la respiración 10 segundos, la máscara no se le despega, tiene un buen ajuste. También debe revisar la máscara al menos 2 veces al año para ver si tiene defectos y le ajusta bien. Estas pruebas le aseguran que su máscara esté en buenas condiciones. Para cerciorarse de que todo funciona bien, la OSHA también exige a todos los empleados que usan máscara someterse a un examen médico periódico. Importa recordar que los cambios en la cara o cabeza pueden afectar el ajuste de su máscara. Algo tan sencillo como un par de lentes puede interferir con el sello y hacer ineficaz su máscara. Algunas máscaras no pueden usarse con ninguna clase de protección ocular, pero usualmente es posible modificar las máscaras para permitir el uso de lentes. Luego de estas modificaciones, hay que volver a certificar la máscara completa para protección suya.
El peligro de un sello ineficaz es también razón para no permitírsele usar una máscara si usa barba o bigote o aún patillas largas, pues interfieren con el ajuste y permiten que se le cuelen sustancias. Otras cosas que afectan el ajuste son cicatrices y defectos físicos, así como cambios en la estructura facial debido a dentaduras postizas o fluctuaciones de peso. Notifique a su supervisor de cualquiera de estos problemas antes de empezar a trabajar con una máscara. Aunque le ajuste bien, la máscara puede sentirse incómoda y abultada, así que haga ensayos de trabajo con ella. Ahora que sabe cómo colocarse una máscara, conozca cómo limpiarla. Su empleador le dará el material y la información necesaria para seguir las reglamentaciones de la OSHA sobre limpieza y desinfección. También puede usar los procedimientos recomendados por el fabricante, siempre que sean al menos tan eficaces como los especificados por la OSHA. El procedimiento de limpieza y desinfección de la máscara, según la OSHA, abarca los siguientes pasos. Primero, quítele los filtros, cartuchos y recipientes. Desarme la pieza facial y haga pruebas de presión con todos los montajes de válvulas y tuberías. Repare o reemplace cualquier pieza defectuosa tan pronto la descubra. Lave todas las piezas en agua tibia usando un detergente recomendado por el fabricante. Use un cepillo firme para quitar la suciedad, pero no un cepillo de alambre, ya que este le dañaría la máscara y reduciría su capacidad de protegerle. Enjuague bien todos los componentes en agua tibia. El agua corriente es lo mejor para quitar el residuo de detergente acumulado en la máscara. Quitar este residuo es importante para prolongar la vida de su máscara. De lo contrario, deteriora el caucho y corroe el metal. No le conviene dañar el instrumento que le protege durante toda la jornada de trabajo. Seque las piezas a mano con un paño que no suelte pelusa y vuelva a armar y probar la máscara para fijarse que funciona bien. Las máscaras usadas por una sola persona deben lavarse y desinfectarse con la frecuencia necesaria para la sanidad. Si dos o más personas comparten una máscara, debe lavarse y desinfectarse cada vez que se use. Las máscaras de emergencia y adiestramiento también deben lavarse y desinfectarse después de cada uso. Luego de haber limpiado la máscara, guárdela en una bolsa de plástico y en lugar seco y seguro. Recuerde que si trabaja con materiales como asbesto o plomo, tal vez necesite procedimientos de limpieza más complejos. En caso de dudas, consulte a su supervisor. Cuide su máscara y ella lo cuidará a usted. Repasemos lo aprendido acerca de la protección respiratoria. Esté consciente de problemas respiratorios como polvo, gases y extremos de temperatura. Siga procedimientos correctos de seguridad, incluso las reglamentaciones de NIOSH sobre filtros. Lea las fichas de seguridad de materiales y esté alerta a peligros respiratorios. Use equipo de ventilación y controles ambientales para depurar el aire de contaminantes. Use las máscaras cuando sea necesario. Asegúrese de usar el filtro apropiado para cada tarea. Hágase una prueba de ajuste. La máscara es inútil si no le queda bien pegada a la cara y impide la entrada de contaminantes. Mantenga bien su equipo, desinféctelo y guárdelo debidamente para conservarlo perfectamente. Vaya a lo seguro y no figure entre los accidentados. Siempre use máscara en caso de peligro. El aire que respira es parte de su persona.